importa el lugar, de cualquier cosa se puede inventar una manera para enseñar. El ser maestro siempre fue mi sueño, seguir los pasos de mis ancestros, teniendo claro en la mente que lo importante siempre es la gente, crecer amando la ecología, mirar al mundo con tecnología, la tolerancia y la convivencia, lección de vida por excelencia. Siempre hay lugar en nuestra vida para inventar día tras día. A ver, abuela, ¿cuánta es esta multiplicación? 786.593. Bien, abuela. Ahora dividamos el resultado por 9. Ay, pero eso es más difícil. Ensayemos. Por 9. Bueno, 9 en 78 están... ¿8? Sí, abuelita. A los 9 años yo le enseñé a mi abuela a multiplicar, sumar, restar y dividir. Fue una forma muy linda porque como niña le empecé a enseñar a ella. ¿Cómo van las clases? Muy bien, mijita. Ya aprendí a hacer, ¿cómo es que se dice? Las cooperaciones. Operaciones, abuelita. ¿Operaciones? Sí, vio, mamá. Con una profesora así va a aprender rapidísimo. Ay, Dios quiera que así sea. Toma, mija. 10 años después, cuando me gradué de la universidad en licenciatura en educación preescolar, en la Universidad Pedagógica estudié yo, decidí en el mes más o menos de mayo en que necesitaba poner mi propio colegio. No quería trabajar porque no era fácil trabajar en un colegio particular con todas las ideas y con todo lo que había vivido en la práctica social. Mi mamá se le ocurrió la brillante idea de la casa de Fátima, a donde yo había pasado toda mi niñez y en ese momento se encontraba desocupada. Fuimos a donde la abuela dichosa, me dijo, pero la condición es que esa casa desde el momento que yo te la entregue queda a cargo tuyo. Juancho, come rápido que se nos va a abrir la ruta. Rafa, tenemos restricción, apúrate. Ay, sí, mi amor, llegó el café. El mismo año en que estaba en el colegio, hubo un concurso para entrar como maestra oficial. Me presenté y afortunadamente pasé. A los 2 años me nombraron como maestra de preescolar en una institución. De allí, entonces, me surgió la idea de empezar a estudiar el posgrado en informática. Siempre tuve esa inclinación y vi la oportunidad de realizarla. Nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio San Francisco, geográficamente queda al lado de Candelaria. Vemos casas construidas, pero dentro de esas casas son inquilinatos, viven 9, 10 familias en una piecita. Las condiciones ambientales son pésimas, con violencia intrafamiliar, son desplazados, las carencias a nivel nutricional, a nivel emocional. Hay una desintegración familiar que los marca. Niños de contexto de Ciudad Bolívar tienen en general una autoestima muy baja, porque son niños maltratados, no todos, pero sí la gran mayoría. Hay niños menores trabajadores,
También tenemos niños que son abandonados, viven con personas que no son sus padres. El contexto es un poquito difícil, contexto sociocultural. El nivel educativo de los padres no es muy alto. Hay algunos incluso que no saben ni leer ni escribir. He trabajado en el terminal como aseadora y he trabajado en los casinos, o por días en lo que me salga. O a veces iba con mercados puerta a puerta a vender así cebolla, tomate, lo que me saliera. El sustento ahorita no es de lo que él trabaja en el tallercito que él tiene. Un taller de mi esposo, mi compañero. Él tiene un tallercito de cerrajería y de eso vivimos y pagamos dos arriendos, local y el de acá. De eso nomás vivimos. Aquí, por ejemplo, por la mañana, tengo mi cuñada Rosa, que ella hoy me consigue bienestarina donde sea y hago desayuno bienestarina. Hago una sola comida de sal en el día y por la noche también vuelvo a hago bienestarina, aumentamos con pan, ya sé. La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más marcados acá en nuestra institución. Los niños, como están cambiando de padre, normalmente una vez al año, les toca lidiar con el padre que es de turno. Incluso algunos se ponen el apellido del papá que en ese momento está en la casa. Por lo tanto, muchos de esos padrastros pues hasta abusan de las niñas, de los niños. Del papá de mis hijos, que se llama Augusto, es una persona pues se entregó totalmente a la droga y hoy en día es indigente. Debido a eso, los niños estuvieron en el bienestar familiar, en protección, y lo recuperé, luchando y todo, pero lo recuperé y aquí voy con mis hijos. Han tenido una responsabilidad muy grande porque cuando yo estaba sola, o sea, sin compañero, yo me iba a trabajar y ellos tenían que ir por sus hermanitos pequeños. Ella tenía una responsabilidad. Ahorita ella se siente como con más libertad, como ella misma, no con esa responsabilidad que ella tenía, que tenía que cuidar a los hermanos, que la leche, que cambiarle el pañal, que esto, que lo, porque esa era la tarea de ellos mientras que yo trabajaba. Y ahorita pues tiene su libertad y su colegio nomás, y ha tenido la oportunidad de tener sus compañeras. Uno le nota el cambio como el mundo de una niña, lo que es una niña, no de una mujer hecha y derecha. El nivel de escolaridad de los adultos es de quinto de primaria, ese es el promedio. Las mujeres se han comprometido muy rápidamente, entonces no alcanzan a terminar su bachillerato. Y los hombres, por la misma necesidad del sustento de estas mujeres y de los hijos, les toca iniciar sus trabajos casi siempre informales a muy temprana edad. Esta escuela empezó a trabajar por clubes. O sea, los niños, según sus intereses, asistían a los diferentes salones. El día lunes ya no era un lunes común y corriente cotidiano, sino que unos estaban en teatro, otros estaban en aeróbicos, otros estaban en el aula de informática, otros estaban pintando, otros en cerámica. Los niños de San Francisco tienen una necesidad de afecto inmensa. Ellos desde que llegan se les sienten en la forma como saludan, en sus ojitos como les brilla esa necesidad. En la casa siempre se les ha inculcado de que si se da un abrazo es porque ya tengo unas tendencias afectivas raras. Yo soy de las mujeres que llegan ellos, el besito, el abrazo, y muchos se ponían rojitos y se iban. Entonces me miraban así como, qué profesora como tan rara. Acá en la institución, cuando empezamos el proyecto, nos dimos cuenta, principalmente yo me di cuenta, que un niño funcionaba cuando uno le hablaba más personalmente. Eso hace que los niños puedan expresarse y puedan rendir más. Esa necesidad de afecto de ellos, si uno con un poquito de amor, los niños van a rendir muchísimo más. Acá se empezó un proyecto de educación sexual. Primero los niños se aceptan a sí mismos, aceptan su cuerpo, aceptan sus condiciones y luego lo empiezan a transmitir a sus demás compañeros y en algún momento llegará a su familia.
Empezamos porque los niños se descalzaran acá en el salón de informática. Para algunos fue pues una experiencia terrible el encontrarse descalcitos, que le vieran sus pies como eran. Otros que, ay, que mis uñas están largas. Otros que las mediecitas no son las adecuadas. Pero eso hizo que todos nos conociéramos los pies y de alguna manera empezáramos a reconocer nuestro cuerpo. Cuando yo llegué a la institución estaba el proyecto de informática en su primera etapa y después seguimos trabajando junto con la profesora Nancy, que es la persona que ha estado liderando permanentemente este proyecto. Inicialmente se trabajó con equipos Ataris y se desarrolló una etapa que se llamó Genios Creativos. Más tarde, y a raíz de premios significativos que tuvo la institución, se implementó la sala de multimedia, que significó para toda la comunidad pues un recurso valiosísimo, porque es una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto, Proceso de Formación y Apoyo al Aula de Informática, tiene tres subproyectos grandes, que es el Ludo Lector, el de Tecnología y el de Mundos Virtuales. Mundos Virtuales está creado para atender las necesidades de lectura de algunos niños que necesitan atención especial. Surge de hacer que el niño, los sueños que tiene, los pueda recrear en el computador. Por ejemplo, unos niños que tienen problemas neurológicos que les impide, por poner un ejemplo, caminar, ellos crean su mundo y a través de crear ese mundo, él va a realizar esos sueños que tiene. El sonido del gallo cuando nos comienza a despertar. Cuando estamos en un paisaje allá en el campo muy, muy rico, mirando a los animales, bueno, vamos a comenzar a despertarnos, cuando recién nos vamos a levantar de la cama, nos desperezamos, movemos todos los músculos, los dedos de los pies. La informática ha sido una herramienta muy importante porque los niños trabajan, investigan, y ha tenido un impacto único en el sentido de que los padres de familia se han motivado a estudiar, que es un aporte muy importante. Los niños llegaban a hacerles preguntas del computador, sencillamente el computador, que el teclado, que el mouse, que el CPU, los papás no sabían. Ellos han aprendido con sus hijos y algunos han regresado al estudio. Vamos a pensar en lo que sentimos, en lo que soñamos cuando estábamos en la relajación. Quisiera que me contaras ese sueño de cuando seas grande. ¿Recuerdas que un día me contaste eso? Cuando seas grande, que me dijiste que querías algo muy importante ser cuando fueras grande. Me gustaría ser... una veterinaria, sino una profesora de sistemas. Los niños crean sus escenarios virtuales a partir de retos de aprendizaje. Por ejemplo, Jessica quiere ser veterinaria o ingeniera de sistemas. Entonces ella está creando muchos animalitos, los puede poner a volar, a correr, a saltar, los puede cambiar de tamaño, de forma y crear otros personajes y ambientes. Los niños que tienen problemas físicos, neurológicos, este programa les ayuda como una forma de rehabilitación. Usualmente se trabaja con ellos lo manual, pero esto lo que tratamos es de hacer que ellos crean sus propias estructuras cognitivas. Es decir, que no solamente se les hace como una terapia, sino que al contrario, se les va a hacer que ellos programen, que ellos se enfrenten a un mundo, a un micromundo, más exactamente. Cuéntame ese sueño que tienes. ¿Cuál sería tu sueño?
caminar. ¿Te gustaría caminar? ¿Y cómo sería? A ver, cuéntame más. ¿Caminar en dónde o a dónde? En el parque. ¿En el parque? ¿Te gustaría caminar en el parque? El caso de Albert, como la lesión que él tiene no se puede curar, entonces tratamos con el proyecto de que él tenga éxito escolar y éxito en la vida. El sueño de él es poner a caminar todos los personajes que ustedes están viendo en el computador, a saltar, puede también darle la forma, el tamaño, cortarlos, puede crear su sueño a través del computador. William, ¿nos quieres contar tu sueño? Que yo sea futbolista. A ver, no se oye. ¿Cómo? Que yo sea futbolista. ¿Tú quieres ser futbolista? William viene de Fusa. Estuvo en una escuela de tipo abierto y hasta este año se vinculó a la escuela San Francisco. Él ha tenido problemas en su curso porque pues viene con otro tipo de aprendizajes y de metodologías. ¿Tú eres futbolista ya? ¿Quieres ser futbolista? Camilo es un niño que ha tenido problemas en lectura y escritura en el aula, además de una motivación muy baja. Con lo que se hace en informática, él ha aumentado su nivel de motivación y ha podido realizar también varios de sus sueños. Él quiere ser deportista, entonces vemos cómo ha colocado personajes, nadando, corriendo, saltando. Nosotros los docentes hemos entrado en una forma muy efectiva en este proceso. Incluso había docentes que no sabíamos prender un computador y ella, a través de sus jornadas de capacitación, nos enamoró de la informática, tanto que nos motivó a que la mayoría de los docentes se decidieran a hacer sus posgrados en informática. Los maestros se fueron dando cuenta que era muy importante que ellos aprendieran a utilizar las herramientas que existían en el momento, y más aún cuando ya venía todo lo del multimedia y el uso del computador como herramienta de aprendizaje y de comunicación, con esos dos elementos. Yo realizo muchas actividades con el computador, y cuando realizo algo con el computador voy aprendiendo algo. Y con los juegos uno aprende cómo se juega y hacer como más atento y rápido. Si hay algo que no entendemos, la profesora nos explica. Si digamos en una tarea algo nos sacamos mal, la profesora de una vez no nos pone mal, sino ella nos da una oportunidad que la arreglemos. A mí me gustan los computadores. Me gusta los juegos y meterme a programas que la profe no me deja. A mí me gustan mucho porque son fáciles de manejar y puedo jugar muchos juegos. Mundos virtuales trata a los niños de motivarlos, se siente en el ambiente la motivación, también el cambio de actitud de los niños frente a los demás compañeros, se les ve más afectivos. También en su rendimiento escolar se ve que los niños se han vuelto más responsables. Y eso es lo más importante, pienso yo, el apoyo que se hace desde la informática y que se está trabajando integradamente con el servicio de orientación. Nosotros estábamos tratando de organizar el periódico escolar. Y como siempre queríamos que todo el mundo participara, recibimos aportes, pero un aporte nos llamó la atención, una poesía con respecto a la paz y a los abuelos. Y vaya sorpresa cuando al finalizar nos dimos cuenta que estaba firmada por el poeta celador. Nuestro celador, él no tenía buena letra. Y entonces yo le sugerí, le dije que se había visto las maravillas que hacía el computador para solucionar este tipo de cosas. A veces venía al aula a escribir, a pasar sus poemas y logró una buena ortografía, logró usar adecuadamente los signos de puntuación y ahora pues es fácil ver sus escritos.
los niños siento admiración. Eso es mi principal sentimiento hacia ellos. Ellos tienen toda una vida por delante, unos sueños que cumplir, que construir, y las condiciones que Colombia en este momento tiene es muy difícil para ellos. Entonces yo siento por los niños, además de la admiración, la necesidad de ayudarlos. Yo pienso que el maestro por su naturaleza es líder, pero al mismo tiempo tiene una acción social muy grande. Ese liderazgo se debe traducir en acciones que satisfagan las necesidades de esa comunidad. Yo diría que debe estar insertado en la comunidad, no debe aislarse en un aula de clase. Quiero realmente que la docencia no se quede en coger un computador, en coger un marcador, una tiza, no solamente en vivir, sino en traducir esas vivencias que he tenido en investigaciones, en poder viajar, conocer otras culturas y traer de allá lo que de pronto acá hace falta. Luego que salgo de la escuela, me voy para el jardín infantil. Allí también realizo un trabajo con la comunidad. En este jardín infantil le colaboro a mi hija Nancy en la parte psicológica. Yo soy psicóloga. Bueno, qué lindo están trabajando estos niños en plastilina, tan juiciosos que se ven ahí. De la abuelita. Como esposa es una mujer maravillosa, como madre es encantadora y como profesional es muy berraca.